Con el objetivo de destacar el atractivo turístico de Romance en la región de Zapotlán, es que Sandra Camacho, directora de segmentos especializados, eventos y exposiciones de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, junto con Víctor Hugo Buendía, gerente del Jardín República, encabezan y dieron a conocer la Expoferia Proveedores 2024. Esta se realizará en el espacio mencionado, ubicado en Zapotlán de Juárez, donde prestadores de estos servicios darán a conocer sus prestaciones para este tipo de eventos que suelen extenderse a lo largo de 2 o 3 días. Cabe mencionar que la Secretaría de Turismo del Estado ha implementado el programa Cásate Conmigo, que facilita la apertura de haciendas, jardines y sitios emblemáticos para parejas que deseen celebrar su boda en Hidalgo, resaltó Sandra Camacho. Este programa busca consolidar al Estado como un destino preferido para celebraciones matrimoniales. La expo se llevará a cabo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde del sábado 27 y domingo 28 de enero. Contará con la participación de 24 proveedores provenientes de la Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro. Víctor Buendía comentó, se ofrecerá un trato personalizado y profesional con la premisa de hacer realidad los sueños de las parejas que buscan una boda única y especial. Las y los asistentes podrán explorar una amplia variedad de servicios desde proveedores de luz y audio, pirotecnia, maquillaje, decoración, hasta servicios de fotografía y video y grupos musicales, entre otros. Se espera la asistencia de más de 250 parejas provenientes de Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Pachuca. El acceso para visitantes es completamente gratuito y se ofrecerá un coffee break. Los organizadores de la Expoferia Proveedores 2024 están comprometidos en hacer realidad los sueños de las parejas, proporcionando experiencias memorables. Este evento no solo destaca las opciones para bodas en Hidalgo, también brinda la oportunidad de conocer los lugares, el talento local y la belleza del estado, contribuyendo así a fortalecer la oferta turística de la región. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.